Raúl, fíjate que tengo algo que decirte aquí con Yolette. Ay, ay, ay. Me interesa, me interesa. Se está yendo la luz, ustedes relájense en casita. Sí, igual es más, aquí, ¿no? Es más romántico este asunto, Raúl. Oye, Raúl. Dime, Alan. ¿Qué crees? ¿Qué creo? ¿Qué voy a decir, Yolette? Que Raúl, tú, mi querísimo Raúl, no eres correspondido. No me apatees, Yolette. No eres correspondido, Raúl. No soy correspondido. A ver, ¿cómo? No eres correspondido por, mira. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Pues mejor no te lo digo yo, mejor velo. Mira. A ver. ¿Le diste un beso? Ah, yo le doy beso. ¿Y cómo se llama este chico? Carlos. Carlos. De verdad, te gusta. Me encanta. Pero no digas. Que no se entere Raúl, porque sé que me dio la flor de la chamarra, me escribe. Ay, mi chavo. Voy a aclarar algo. Ay, a ver, puedes decir lo que quieras, pero pues ahí está el video. Ni modo, Alan, ¿sabes qué? A ver, Raúl. De todos modos, yo siempre voy a tener un aprecio muy especial a Yolette. Y ni modo, es de caballeros también saber perder. Pero hombre prevenido vale por dos. Así que, pues no sé, yo creo que me gustaría verla muy contenta. Y como le gusta a Carlos, pues se lo traje. Bueno. Aquí lo tengo, mira. ¡Carlos! ¡Charlie! Ganador de la tercera generación de la Academia. Qué gusto saludarte. Igual, Anal, ¿cómo estás? ¿Y bien? ¿Cómo estás? Pues, Carlos, pues, ¿qué te puedo yo decir, hombre? ¿Qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir? Imagínate. Pues, bueno, ya la he conocido de la vez que venimos a cantar en el primer concierto. Y, pues, bueno, ahora no sé qué decir, pero Yolette, te estamos apoyando desde aquí. Te mando un beso. Y, pues, échale muchas, muchas ganas. O algo, estás aquí. Y, bueno, aquí te esperamos afuera. Te mando un beso. Gracias a los dos. Bueno, ¿puedo aclararles algo? Los dos son muy especiales. No conozco personalmente a ninguno de los dos. Y bueno, yo estoy muy agradecida con Raúl. Claro, claro. Yo nunca he dicho nada. No lo conozco, hasta ahorita me cae muy bien. Y los detalles que has tenido conmigo son hermosos y no los olvido. Y Carlos, también me caes muy bien. Gracias a los dos por el apoyo. Bye. Gracias a los dos, Raúl. Hombre prevenido vale por dos, condenadote. Yo sigo aquí. Gracias. Y yo sigo aquí, dice Raúl Carlos. Gracias. 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 Y pues, nos estamos y ya andamos. Sí, nos llevamos bien, nos acompañamos mucho porque como pues no estamos con nuestras familias. ¿Qué a Yolette le gusta a Carlos? ¿Te pones celosa? No. No, pues le gusta a Yolette y le gusta a muchas mujeres de México. Pues sí, Yolette. Carlos es mi novio. Pero bueno, pues si le da besos en la foto todos los días y dice que le gusta, pues mira, yo lo tengo todos los días, yo le doy besos en la boca todos los días, en la vida real. Claro, no te da miedo que lo conozca, porque me imagino que en algún momento se van a juntar las generaciones y tendrán que conocerse. Pues ya veremos con quién se queda. Sí, estamos muy bien, acompañándonos y viviendo cosas muy padres y nos queremos mucho. Señoras y señores, Hiromi Hayakawa Salas de Torreón, Coahuila, nos canta esto que dice, ¿cómo duele? Una vez de ti, siento una pena que quiero.
04, Hiromi Hayakawa Salas. Pensarías que soy la que crees que soy. Así es imposible. Cada vez hago yo de nuevo un papel. Ahora sé que con el disfraz sé que puedo engañar. Más nunca mi corazón. Reflejo, hay que empezar a llamar.